Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al concierto que la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrece en el marco de las fiestas patronales de la Candelaria y San Blas 2018, suponiendo este el broche a las mismas. Es de agradecer que, a pesar de las condiciones del tiempo que nos acompañan estos días, estén hoy aquí acompañando a su banda y apoyando, por consiguiente, el trabajo desinteresado que realizan tanto los músicos de la banda como el amplio colectivo de hombres y mujeres, profesionales y colaboradores que esta noche aunarán esfuerzos para ofrecerles este concierto que esperamos no deje indiferente a nadie. Para la ocasión se ha preparado un repertorio variado que ha exigido mucha dedicación y que configura a su vez un espectáculo que aglutinará diferentes disciplinas artísticas. Este concierto, que estará dividido en dos partes, bajo la dirección de don José Buceta Pérez, ha comenzado con el paso doble Ateneo Musical Contestá del músico y compositor José Inza Martínez, nacido en 1924 en la localidad valenciana de Cocentaina. Esta obra está dedicada a la sociedad musical del mismo nombre de la que fue director y fundador en 1984. Como ya es habitual, también coincidiendo con este concierto de la Candelaria, se efectuará la incorporación oficial y pública de los nuevos músicos a la banda, alumnado que tras un periodo de formación en la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, se integran en esta formación y a los que se les da la bienvenida de una manera simbólica, imponiéndoles la corbata o el pañuelo que distinguen a esta banda. A continuación vamos a recibir con un caluroso aplauso a Arturo Barquero Romero para que uno de sus compañeros proceda a colocarle su corbata. Ahí vemos cómo es recibido por el director de esta banda, y en este caso es su compañero Andrés Rodríguez Ramírez quien le coloca esa banda. Un día que sin duda alguna será recordado con emoción.
Amen.